Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto de geometría en el espacio. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Si a R la recta es definida por x igual a 1, y igual a 1, z igual a lambda menos 2, y S la recta dada por x menos igual a 1, z igual a menos 1. Nos piden en el apartado A haya la ecuación de la recta que corta perpendicularmente las rectas dadas, y en el apartado B calcula la distancia de R a S. Bueno, pues en este caso, el apartado A nos piden la recta que corta perpendicularmente a las dos rectas, es decir, la perpendicular común de esas rectas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular un punto y un vector director de cada una de las dos rectas. Para la recta R lo tenemos muy fácil porque la tenemos dada de forma paramétrica, entonces el punto viene aquí marcado, sería 1, 1, menos 2, y un vector director pues serían los coeficientes que acompañan a la lambda, en este caso 0, 0, 1. Para la recta S lo que vamos a hacer es pasar la paramétrica. Para ello simplemente damos a y el valor lambda y despejamos la x y la z que ya está despejada. Nos queda x igual a 1 más lambda, y igual a lambda y z igual a menos 1. Con lo cual el punto pues 1, 0, menos 1, que es el que está marcado aquí, y el vector director pues 1, 1, 0. Bien, una vez que tenemos un punto y un vector director de cada una de las dos, calculamos el producto vectorial de esos dos vectores directores. Es decir, producto vectorial de U por V sería IJK 0, 0, 1, que es el U, y U1, 1, 0, que es el vector V, y hacemos el producto vectorial. Es decir, desarrollamos por la primera fila y por 0, 1, 1, 0, menos J por determinante que resulta de quitar su fila y su columna, 0, 1, 1, 0, más K, determinante que resulta de quitar su fila y su columna, 0, 0, 1, 1. Bueno, pues, y nos queda este determinante menos 1, es menos I, primera coordenada menos 1, menos j por este determinante que es menos 1, que con ese menos se convierte en un más 1, segunda coordenada, y la tercera coordenada, que es la coordenada en k, nos queda un determinante 0, por tanto 0. A continuación, calculamos el plano pi que contiene r con vector u por v. Bueno, pues pi será por x menos punto de r, primera coordenada, x menos 1, y menos segunda coordenada del punto, y menos 1, y z menos tercera coordenada del punto, es decir, z más 2. Vector directo de r, 0, 0, 1, y el vector perpendicular, el u por v, que hemos calculado, menos 1, 1, 0. Bueno, hacemos ese determinante, igualamos a 0, y nos queda que el plano pi es x más y menos 2 igual a 0. Hacemos lo mismo con la recta S, es decir, plano, que en este caso vamos a llamarlo delta, que contiene a S, con vector u por v. Bueno, pues utilizamos un punto de la recta S, el punto que hemos calculado anteriormente, es decir, 1, 1, 0, menos 1, el vector director de la recta, que es 1, 1, 0, y el vector u por v que hemos calculado, que es menos 1, 1, 0. Bueno, en este caso, con el plano delta, nos queda z más 1 igual a 0. Si cogemos los dos planos, la intersección de estos dos planos es la recta que estamos buscando. Por tanto, la recta que tenemos que calcular, la recta perpendicular común, es la que viene dada por x más y menos 2 igual a 0 y z más 1 igual a 0. Bien, el apartado B nos dice que calculamos la distancia entre R y S. La distancia viene determinada por el valor absoluto del producto mixto de PQ, U y V, donde P es un punto de R, Q es un punto de S, partido por el módulo del producto vectorial de U y V. Bueno, en este caso calculamos PQ, que es Q menos P, como tenemos que hemos calculado ya anteriormente, un punto de R y un punto de S. Bueno, pues Q menos P con los puntos anteriores sería 0, menos 1, 1. El vector U y el vector V que ya lo tenemos, hacemos ese producto mixto, que simplemente pues, ponemos el vector PQ en la primera fila, U en la segunda fila, V en la tercera fila, y hacemos el determinante que nos queda menos 1. El producto vectorial de U por V lo tenemos ya calculado, que es menos 1, 1, 0, lo hemos calculado anteriormente, y le hacemos su módulo, es decir, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, que es raíz de 2. Bien, entonces la distancia será el módulo, o sea, el valor absoluto de este producto mixto, es decir, valor absoluto de menos 1, partido raíz de 2. Bueno, pues nos queda 1 partido raíz de 2, o racionalizando raíz de 2 partido por 2 unidades. Bien. Esto ha sido todo en este video tutorial de FDET. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además tenéis totalmente categorizado. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.